Hola, mucho gusto. Bueno, pues nosotros somos alumnos de cuarto semestre, pertenecemos al plantel CECITEM 17 de Ciudad Hidalgo, Michoacán. A continuación les presentaremos pues nuestro prototipo llamado Brazalete Alerta de Objetos. Y bueno, mi nombre es Carla Yareli Alanís Cordero. Mi nombre es Josué Francisco Reséndiz Vázquez. Y mi nombre es Alicia Lisbeth López Ávila. Bueno, nuestro principal objetivo de nuestro prototipo es cubrir una discapacidad. En este caso, cubrimos la discapacidad de ceguera visual. Ya que realizamos las investigaciones en la OMS y esto nos arrojó que en el 2010 había menos de 1,5 millones con este tipo de discapacidad. Con nuestro prototipo logramos cubrir algunas viabilidades, las cuales serán mencionadas a continuación. La primera de estas fue la viabilidad social, ya que nuestro prototipo es bastante pequeño y cómodo para las personas al portarlo, pues les ayuda a sentirse un poco más libres, integrados a la sociedad y asimismo desarrollar sus tareas y su vida del día a día. La siguiente viabilidad fue la viabilidad técnica. Con nuestro prototipo, logramos hacer como un circuito bastante compacto, el cual les explicaré, pues. Bueno, pues nuestro prototipo está basado por una pila de 9 volts y un interruptor. El interruptor enciende todo, las conexiones. La pila de 9 volts lo envía a un reductor de voltaje que está a un costado. Este reductor de voltaje envía 5 volts al Arduino. En el Arduino se encuentra pues toda la programación, la cual es capaz de detectar la señal enviada por el sensor ultrasónico y así mismo la señal es de presencia de algún objeto o obstáculo. Bueno, pues esta señal es emitida. Esta señal es de la que sale del Arduino, es de 3 volts, entonces necesitamos ampliar el voltaje para que llegue al motor vibratorio. Bueno, esto fue ampliado con dos transistores conectados en escalera y al recibir una señal, pues lo que emite la alerta es el motor vibratorio. Pues fue escogido este tipo de alerta ya que pues es bastante cómodo para ellos. Esto. Y pues a continuación haré pues unas pruebas. Y pues así es como reacciona. Y pues ya. Bueno, la siguiente viabilidad es la financiera. Nosotros estuvimos investigando y estos aparatos para esta discapacidad de ceguera cuestan alrededor de más de 2,000 pesos. Nosotros logramos reducir ese precio a un costo de 450 pesos. Esto para que las personas que tienen poco dinero o poca economía puedan adquirirlos. Otra de las debilidades podría ser que nuestro prototipo es recargable y esto evita costos adicionales después de su adquisición. Ya cabe mencionar pues algo muy importante de esto, que pues para comprobar que sí funcionara nuestro prototipo, pues acudimos al centro de atención múltiples donde nos encontrábamos a personas con este tipo de discapacidad que era la ceguera. Lo probamos con ellas y pues nuestro resultado fue muy favorable, ya que ellos se sentían muy seguros en su entorno que ellos rodeaban. Gracias a esto obtuvimos una acreditación que será mostrada a continuación y bueno, pues esperamos que nuestra explicación haya sido de su agrado y pues muchas gracias.